Ashley, después. Hola, amor. Hola. ¿Por qué así? Por nada. Estás muy seca. ¿No? Últimamente estás muy seca. Pero No. bueno, vámonos. ¿Por qué estás así? Por nada. Estás muy cortante. ¿No? Te estás alejando de mí. ¿No? Entonces... ¿Sabes qué hay nomás? No, no quiero. ¡Mierda! ¿Qué pasó? Mejor, ¿esa cara? Me dejó, boludo. ¿Quién? Ella. ¿La ya? Sí. Oye, sí, está bonita. Sí. Mi hermana tiene otro novio y no me presta atención. ¿Cómo que tiene otro novio? Sí. Y pero aquí está. No, eso es mentira. Tengo una foto. Espera, quiero decirte algo importante. Quiero que me perdones por lo que hice. Sé que estuvo muy mal. No quiero volverlo a hacer, ni quiero que se repita. Y quiero que lo nuestro funcione muy bien a la perfección, como era antes. Y te traje algo. Por favor, ¿me puedes perdonar? Por favor. ¡Soy imbécil! Ya. Nos vemos más tarde. Chao. Recojo saliendo del colegio y nos vamos a comer algo. Sí, obvio. ¿Por qué me dejaste? No quiero estar con vos. ¿Pero por qué? ¿Qué te importa? No quiero estar con vos. No voy a estar peleando enfrente de mi hermana. ¡Déjala! ¡Déjame! Por favor, déjala. ¿Qué te pasa? No quiero estar ¿Qué con te vos. Pasa? ¿Qué te pasa? No quiero estar con vos. No ¿Qué quiero te estar pasa? Con vos. No quiero estar con vos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien y vos? ¿Cosa? Bien, bien. ¿Cosa? Te tengo que mostrar algo en mi cuarto. No llames mucho la atención porque me va a molestar. Eso es todo lo que pasó. ¿En serio? Sí, desde entonces aprendí a respetar a las personas.
demostrar la infidelidad que existe entre los jóvenes de ahora. El respeto es un valor fundamental que debe tener cada persona. Así como nosotros queremos ser respetados, también debemos respetar a los demás, porque respetos guardan respeto. Respétame para mí, al menos trataba de, además de dejar en evidencia las diversas faltas de respeto que habían entre los protagonistas, mostrar cómo es que para respetarnos a nosotros también tenemos que respetar a nuestro entorno y a las diversas relaciones interpersonales. Por ejemplo, al momento de grabar, nos preguntaban si es que estábamos de acuerdo o cómodos haciendo algo en una escena. Y eso es algo que me gustaba mucho del ambiente en el que estábamos. El cortometraje Respétame se realizó para concientizar a los jóvenes de ahora para que vean cómo es en su entorno social, ya que existen muchos casos de infidelidades y promiscuidad. Queremos abrirles los ojos y para que vean lo que realmente pasa con los jóvenes de ahora y concientizar a los jóvenes para que no sigan este tipo de camino. El respeto para mí es un valor muy importante que nos enseñan en la casa. Es un valor que nos permite que el hombre pueda reconocer y aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y de sus derechos. Gracias.